¿No? Hola. Buenas tardes. Quiero que mis palabras, estas primeras que voy a decir aquí, sean de agradecimiento a los presentes por estar esta tarde de sábado aquí. De verdad, muchas gracias a todos. Gracias Idoia, gracias Denis por acompañarme en este acto. Gracias a todos y a todas. Hay un dicho conocido para todos que dice que la unión hace la fuerza. Pues bien, esa es la idea. La idea que nos debe de acompañar hasta el próximo 24 de mayo. Ese día tendremos la oportunidad de elegir el futuro que queremos para nuestro pueblo. No es un secreto el que los socialistas creemos que a Rentería le ha llegado el tiempo de cambio. Nuestra villa necesita retomar el rumbo que marcamos con éxito y acierto los socialistas y que, tras 4 años desde el gobierno de Bildu, ha sido sustituido por el desorden y la confusión. A estas alturas, todos sabemos que el caos que supone dejar a Bildu al frente del ayuntamiento ha sido un desastre. Y sabemos que Rentería no puede permitirse perder otros 4 años. Permitir que Bildu e Irabazi sigan gobernando Rentería supondrá seguir teniendo nuestras calles sucias y llenas de pintadas y pancartas. Será continuar con el mobiliario urbano desatendido. Será tener nuestros parques y jardines abandonados. Será dar a Bildu y a Irabazi vía libre para que, en caso de tener la mayoría suficiente, puedan implantar el puerta a puerta, como ya lo han hecho en el resto de los pueblos de la comarca. Recordar, Irabazi son, no nos olvidemos, Izquierda Unida. Son los que, con Pombo a la cabeza, han permitido la implantación de puerta a puerta en Pasaya. Y será, sobre todo, ignorar las necesidades reales de los renterianos y renterianas para priorizar, únicamente para priorizar lo que les interesa, sus intereses partidistas. Y aquí hoy, en el barrio de Verón, quiero decir que apostar por Bildu y Irabazi, que de repente se han acordado que existe Verón, es decir sí a la implantación del puerta a puerta en Rentería y es decir sí a la vuelta del sistema de vertederos. Y nadie mejor que los vecinos de este barrio, nadie mejor que los vecinos de Rentería, nadie mejor que los vecinos de Verón para saber de olores, de ruidos, de molestias, para saber que también, gracias a la gestión de los socialistas, hoy el vertedero de San Marcos es parte del pasado. Porque con Denis Itxaso, hoy candidato a diputado general del Partido Socialista, como presidente de la Mancomunidad de San Marcos, se ha procedido al sellado definitivo del vertedero. Frente al abandono y el caos, la candidatura del Partido Socialista es la alternativa real al desgobierno de Bildu en el Ayuntamiento de Rentería. Sí, no lo olvidemos, es la alternativa real. Los socialistas tenemos un compromiso claro y firme con Rentería y sus vecinos. Y yo, como cabeza de lista, me comprometo a apostar de manera decidida por aquellos temas de verdadero interés para nuestra villa. Pero principalmente es mi compromiso personal trabajar para impulsar de manera activa y eficaz un plan de empleo que dinamice el tejido comercial y empresarial de Rentería y que dé una salida laboral a aquellos sectores de población más afectados por la crisis y el paro. Igualmente voy a apostar de manera decidida por mantener y mejorar los servicios sociales que garanticen una verdadera igualdad social entre todos los renterianos y renterianas. La mejora de la limpieza viaria, el mantenimiento urbano, de la seguridad, de la accesibilidad y movilidad y de los aparcamientos serán algunas más de nuestras muchas propuestas. Como veis, tenemos proyecto, tenemos modelo de ciudad, tenemos ideas y tenemos, no os olvidéis de lo que os voy a decir, tenemos un gran equipo. Conocemos los mecanismos, hemos demostrado que sabemos gobernar, tenemos ganas e ilusión y estamos comprometidos y preparados para volver a liderar Rentería. Con tu voto
Este 24 de mayo nuestros proyectos podrán ser realidades. Vamos a por todas y vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar, de verdad que vamos a ganar. Así que recordad que el próximo 24 de mayo tenemos una cita en las urnas. Tu voto decidirá el futuro de Rentería para los próximos 4 años. No os quedéis en casa, ir a votar con familiares y amigos. Es necesario vuestro voto. Es tiempo de cambio, Rentería necesita un cambio. Hagámoslo juntos. Votar Partido Socialista. Bueno, y ahora os dejo con el próximo alcalde de Guipúzcoa, como a él le gusta decir, Denis Itxaso, candidato a diputado general. Arratsaldeon, claro que vamos a ganar. Claro que vamos a ganar porque Rentería ha estado gobernada durante 28 años con alcaldes socialistas y lo mejor que le ha pasado a este pueblo, a este municipio, a esta ciudad de Rentería, está ligada indisociablemente a los socialistas, a los grandes alcaldes que ha tenido Rentería y que va a volver a tener el 24 de mayo. ¡Claro que sí! Cuando estábamos llegando, no he podido evitar acordarme a Ana Mari, porque nos hemos encontrado con Ana Mari, según estábamos entrando, ilustre ciudadana de Rentería, de este barrio de Beraun. No he podido evitar acordarme del momento en el que asumí la presidencia de la Mancomunidad de San Marcos, hace 2 años y medio, en un ejercicio que, a nuestro entender, no fue suficiente para cambiar Guipúzcoa, que es lo que nosotros hubiésemos querido hacer si el PNV hubiese estado de acuerdo en cambiar y, efectivamente, en hacer una moción de censura, pero en un ejercicio que al menos, permitió llevar adelante una gran asignatura pendiente que teníamos con este barrio de Beraun y con este municipio de Rentería, que ha sido efectivamente, como bien ha dicho José Ángel, sellar y clausurar definitivamente el vertedero de San Marcos, el viejo vertedero de San Marcos, que ha ocasionado y que ha generado tantas molestias, tantas pestilencias, tantos olores y que ha hecho que un municipio y que un barrio como el de Beraun se haya levantado en más de una ocasión para pedir que se cierre y que se acabe con esa era obsoleta de los vertederos que algunos nos quieren volver a traer. Y se lo debíamos al barrio de Beraun y se lo debíamos al municipio de Rentería porque si no fuera por nosotros, y está mal que yo lo diga, pero lo tengo que decir con orgullo y con la cabeza bien alta, si no fuera por la gestión de los socialistas, por la presión de alcaldes como Miguel Buen, como Merino y como el próximo alcalde que han estado a la cabeza de esas demandas, si no fuera por eso, si no fuera por los socialistas de Rentería que han creído permanentemente que eso debía terminar, ese cambio y esa imagen que ahora ofrece el viejo vertedero, que no tiene nada que ver, que lo hemos cerrado y que ahora es un manto verde, no estaría como está ahora. Lo hicimos en tiempo récord. Nos encontramos una obra que ni siquiera estaba licitada, que no tenía autorizaciones ambientales y hemos gestionado. ¿Qué es lo que sabemos hacer? Gestionar, sacar los proyectos del cajón, llevarlos a la práctica, conseguir las autorizaciones y meter las máquinas para cambiar una realidad que no queríamos que siguiese siendo la del vertedero de San Marcos. Y vine aquí, lo recordaréis porque ahora algunos hablan de nueva política, pero hay cosas, Miguel, que llevamos haciendo mucho tiempo los socialistas. Y admitimos lecciones, yo nunca diré que no admitimos lecciones, claro que admitimos lecciones, pero desde luego, creedme, cuando yo me hice presidente de San Marcos, lo primero que hice fue venir aquí, a una reunión en la sede de la Asociación de Vecinos de Beraun, que estaba y tenía razones muy poderosas para estarlo, muy escéptica, porque ya no creía en nada, porque habían sido demasiadas promesas incumplidas, porque había habido demasiadas veces en las que los políticos habían venido aquí a decir que ese vertedero se iba a clausurar y no nos creyeron.
Pusimos razones, pusimos argumentos y lo mejor de todo, pusimos acción. Acción, ganas, ambición y transformación. Y ahora es el momento de demostrar que efectivamente hemos cumplido y hoy nos podemos presentar aquí diciendo hemos cumplido. Objetivo cumplido y gracias a los vecinos de Verán. Gracias por estar ahí. Pero la historia no acaba aquí, porque como bien ha dicho José Ángel, sabéis, porque Guipúzcoa es una gran metrópoli de 700.000 habitantes y todo es una conurbación. Yo cuando digo que quiero ser alcalde de Guipúzcoa es porque creo que Guipúzcoa se puede gestionar como una gran ciudad que no tenga, por favor, que no tenga diferentes sistemas de recogida de residuos en cada uno de los municipios, porque eso es, además de otras muchas cosas, carísimo, carísimo. Cuando se inició esta legislatura, sabéis que ha habido muchos municipios a nuestro alrededor, Pasaya, Lezo, Oiarzun, Astigarraga, que tienen frontera con Rentería. En todos esos municipios se ha impuesto el puerta a puerta y se ha impuesto generando, entre otras cosas, además de carestías innecesarias para el ayuntamiento, el famoso turismo de la basura. ¿Qué ha ocurrido? Que muchos de los contenedores de Rentería se llenaban de basura de otros municipios, que no aguantaban un sistema rígido, sucio, incómodo, que les obligaba a bajar el lunes, el martes, el miércoles, cosas diferentes, y que cuando venían a Rentería dejaban la basura aquí. Eso es lo que ha pasado y eso es lo que quiero alertar si efectivamente el eje Irabazi Bildu, que aquí es el eje Irabazi Bildu, pero que en Guipúzcoa es un eje de bloqueo sobre el que quiero alertar, que es el de Bildu y Podemos, si tienen una mayoría suficiente, no tengáis ninguna duda de que impondrán el puerta a puerta. Y si no lo han hecho ahora en Rentería, es porque no les hemos permitido y porque alguna fuerza teníamos. Y no sabéis cuánto lamento tener que hablar tanto de basura. No lo sabéis, porque anda que no hay problemas serios. ¿Sabéis de qué basura nos preocupamos nosotros, Idoia? De los contratos basura, de los salarios basura, de las jornadas basura, de la precarización laboral, de la gente que no tiene para llegar a fin de mes, de la gente que parece que tiene uno, dos y tres empleos pero no llega a 40 horas semanales, de la gente que tiene jornadas parciales y no lo quiere, son jornadas parciales impuestas y jornadas temporales impuestas y sueldos de miseria, lo que hace que nuestros jóvenes a futuro van a terminar teniendo unas pensiones de miseria porque no habrán tenido suficiente cotización. Esa es la basura que nos preocupa y esa es una lacra social que tenemos que combatir porque tenemos recursos y capacidades en Guipúzcoa y hemos reformado la fiscalidad no para cobrar más, no solo para recaudar, para redistribuir la riqueza y para sembrar un futuro mejor y una economía más saneada, de manera que lo que es hoy una realidad realmente de basura, de esos contratos y de esos salarios basura a futuro, sea una esperanza de futuro mucho mejor. Con una industria fuerte que ha perdido peso en esta legislatura, se les llena la boca de hablar de industria. Hace 4 años la industria pesaba el 36% del Producto Interior Bruto de Guipúzcoa, hoy solo es el 32%. Y es peligrosa esa tendencia porque, amigas y amigos, la industria es la que genera puestos de trabajo estables, puestos de trabajo de calidad, puestos de trabajo a tiempo completo, puestos de trabajo de gente cualificada. Tenemos que impulsar la industria, también aquí en Rentería, y lo hemos hecho en polígonos industriales que se pusieron en marcha con alcaldes socialistas. Ese es el camino para acabar con esa precarización de jornadas, de contratos y de sueldos basura, que, por cierto, afectan especialmente a las mujeres. Afectan especialmente a las mujeres. Guipúzcoa, amigas y amigos, lleva bastante tiempo paralizada, bastante tiempo paralizada. Es verdad que en los últimos 4 años esa parálisis se ha acentuado siquiera un poco más y lleva 4 años bloqueada. Tenemos un gravísimo problema histórico, endémico, que tenemos riesgo de que se siga cronificando y es que, aunque tenemos grandes empresas, aunque tenemos, fijaros, los mejores cocineros del mundo, tenemos un grave problema. Y es que no sabemos llegar a acuerdos, amigas y amigos. No sabemos que el acuerdo es el mayor valor de la política, sobre todo en una sociedad tan fragmentada y tan diversa y tan rica. Y necesitamos personas
y partidos, y desde luego aquí estamos los socialistas, que estén dispuestos a llegar a acuerdos, que estén dispuestos a ceder, que estén dispuestos a pactar y que estén dispuestos a entenderse. Porque ceder, pactar, entenderse, no es en modo alguno renunciar y mucho menos traicionar a nuestros propios ideales. Sabemos por experiencia que las conquistas se producen pactando y avanzando, porque cuando uno se atrinchera en sus propias posiciones, normalmente, cuando uno plantea toda la política en términos de todo o nada, el resultado, amigas y amigos, casi siempre es nada. Y tenemos ya la experiencia de estos 4 años de partidos radicales, dogmáticos, que no saben ni quieren llegar a acuerdos, que nos están llevando a la parálisis. Y fijaros, yo lo que veo en esta campaña es algo muy curioso. Veo a un PNV y a un Bildu que se jactan de sus diferencias, que las exageran y que las teatralizan porque les parece que en esas posiciones se encuentran más cómodos. Yo no quiero una Guipúzcoa en la que uno se atrinchere y se jacte de las diferencias. Quiero que pongamos en valor las posiciones comunes que nos permitan avanzar, porque mientras tanto, como dirían en una empresa, los vecinos y la competencia nos jaman la tostada, amigas y amigos. Mientras nosotros no pactemos y no sepamos avanzar, otros lo harán y otros nos ganarán la posición. De tal manera que, ante ese eje de Bildu y de Podemos, un eje de bloqueo que puede perpetuar esa incapacidad para llegar a acuerdos, quiero reivindicar la llave socialista que significa esta papeleta. Esta papeleta es la llave socialista. La he puesto al revés. Esta papeleta es, amigas y amigos, la llave socialista que desbloquea Guipúzcoa, que la desbloquea de la parálisis, que la desbloquea de tanto enfrentamiento teatralizado entre Bildu y PNV. Y, por tanto, os pido que el 24 de mayo os levantéis. Os levantéis para levantar Guipúzcoa y para hacer tantas cosas que tenemos pendientes. Como decía, el Partido Socialista es un partido, a diferencia de otros, que es una referencia indiscutible. Tenemos una tradición. Iñaki, permitirme. No queremos más fragmentación, no queremos más división. Y cuando digo que esta es la llave que desbloquea Guipúzcoa, lo digo porque el Partido Socialista, creéroslo, creéroslo porque es así, es un partido de profundísima tradición. ¿Qué os voy a contar, amigas y amigos de Rentería? De muchísima tradición, de muchísimo prestigio, que ha unido su trabajo al futuro y al desarrollo y a la evolución de las ciudades donde hemos gobernado. No nos van a dar lecciones, al menos, de desarrollo, de acción y de transformación. Aquí está Rentería, lo que ha cambiado, lo que se ha transformado, lo que ha mejorado. Nosotros somos un partido fuerte, somos un partido reconocible, somos un partido, lo más importante, con un proyecto. Con un proyecto. Fijaros, yo estos días estoy haciendo un seguimiento, porque la prensa todos los días hace una especie de resumen de lo que cada partido político propone en diferentes temas. Entonces salen, pues, lo que dice el PNV, lo que dice el Partido Popular, lo que dice Podemos. Julito, que está allí, seguramente estará de acuerdo conmigo. Hemos hecho un programa estupendo. ¿Qué ocurre? Que llega el renglón de Podemos y dicen, programa sin terminar. Oiga, faltan 7 días. Faltan 7 días para las elecciones. Programa sin terminar. ¿Qué piensan sobre las infraestructuras? ¿Qué piensan sobre los servicios sociales? ¿Qué piensan sobre la fiscalidad? ¿Qué piensan sobre los residuos? ¿Qué piensan sobre los residuos y sobre el puerta a puerta? Que no lo sabemos. Que no lo sabemos. Tienen un programa oculto. Tienen un programa oculto que no es que no les haya dado tiempo a desarrollar, es que no lo quieren contar. Y no es solamente por ignorancia sobre los problemas que aquejan a este territorio, que quizás también, es porque no quieren decir lo que piensan. Y quiero alertar sobre ese problema porque se puede convertir, si no reaccionamos, en un eje de bloqueo. Y termino. Como decía antes, yo el 24 de mayo, amigas y amigos, me voy a levantar. Me voy a levantar para desarrollar el metro de Donostialdea, ese viejo topo, lo conocemos mejor por topo, el viejo topo que parte de Irún y que llega hasta San Sebastián, pero que queremos que parta de Fuenterrabía y que no termine
en la Plaza Easo, que penetre en el centro de San Sebastián, que llegue a la playa, claro que sí, para que en verano podamos ir en metro rápidamente hasta la playa, que llegue hasta la universidad, que conecte con Renfe Cercanías para que toda la gente del interior de Guipúzcoa viva en Beasain, viva en Ordizia, viva en Tolosa, viva en Zumárraga, pueda llegar solamente con un transbordo a la universidad o a la Facultad de Derecho. Para que también haya una tarifa plana para el transporte público, para que no paguemos más de 27 euros al mes por el uso ilimitado del transporte público. Para quitar el puerta a puerta, sí, y resolver el problema de las basuras. Para no dar ni un solo paso atrás en materia de servicios sociales. Para fortalecer la industria, como os he dicho antes, porque es básico para este territorio. Y para hacer de la cultura un elemento de convivencia, de unión. Nunca un arma política arrojadiza contra nadie. Para hacer de la cultura y de la euskera, amigas y amigos, un elemento de unión. Hau oso garrantzitsua da, eta honetan nahiko nuke hitz pare bat eman. Bai kulturak eta bai euskerak batu egiten gaitu, baita erreteriare bai. Eta nahi dut, eta nahi dugu sozialisto, kultura izatea guztion kohesiorako eta batasunerako erramienta bat. Eta hemen hori ere aldarrikatu nahi dut. Datorren 24ean altxatu behar gera. Altxatu behar gera eta ezinbestekoa da gogoz eta ilusioz altxatzea Gipuzko altxatzeko. 11 gauza daudelako egiteko. 11 gauza. Metroa egiteko. Industria sendotzeko. Zerbitzu sozialetan ez gelditzeko. Eta hainbat gauza. Termino ya. Amigas y amigos, os pido que el 24 de mayo os levantéis también. Os levantéis para levantar Guipúzcoa con ilusión, con fe. Nosotros no ganamos encuestas, ganamos elecciones y, por tanto, a levantarse, compañeras y compañeros. Idoia, corre. Hoy hemos cruzado ya el Ecuador de esta campaña. A los que llevamos ya muchos años en esto, son las elecciones que más nos gustan, que más nos ponen, las que nos permiten visitar los pueblos, como estoy yo hoy aquí en Rentería, estar en las agrupaciones locales y pisar la calle y estar con los vecinos y las vecinas. Las campañas que son lejanas de los grandes mítines. Aquí no se hacen grandes mítines, aquí estamos muy cerca de los vecinos de los pueblos. Es una campaña con un sabor muy especial para nosotros, sobre todo en Euskadi, aquí, porque estas son las primeras elecciones que celebramos, las primeras elecciones municipales y forales que celebramos sin ETA. Parece que fue hace un siglo y parece que está ya olvidado, pero hay que recordarlo una y mil veces. ¿Cuántas veces hemos soñado con estar como estamos ahora? ¿Cuánto hemos sufrido para llegar hasta aquí? Y por fin lo hemos conseguido. Conquistar la libertad. Jesús lo decía, la paz es esto, no es otra cosa. Y es así. Poder salir a la calle y defender tus ideas sin miedo, como estamos hoy aquí en esta plaza de Beraun. Hacer campaña con normalidad, sin que haya escoltas ni más oyentes. Lortu dugu, bai. Y ha sido en buena parte gracias al esfuerzo y al trabajo de los socialistas, a la resistencia de los cientos y cientos de concejales socialistas que en los años más duros apretaron los dientes, se mantuvieron firmes y se negaron a que una panda de totalitarios les dijesen cómo había que pensar, cómo había que hablar y a qué había que renunciar para poder vivir en este país. Lortu dugu bai. Y lo hemos conseguido porque en los años más duros nos negamos a entregar nuestra pertenencia más básica, nuestra libertad. Y la libertad no es otra cosa que esto que disfrutamos hoy. Y por eso ahora podemos empezar a hablar de otras cosas, de las preocupaciones y de los problemas que tiene la gente. Aunque algunos se empeñen en seguir dando vueltas al monotema de las consultas y del conflicto político. Nosotros queremos hablar del país que queremos construir, de las políticas que queremos hacer para defender a la gente. Hablar de política, pero de la de verdad, de cómo ponemos las instituciones al servicio de la ciudadanía y no al revés, de qué hacemos para frenar los desahucios, para acabar con la pobreza energética, para compensar el copago farmacéutico.
hablar de nuestro modelo social, del modelo social que tenemos los socialistas vascos, de una educación y una sanidad de calidad, de prestaciones sociales para el que las necesite y de cómo mantenemos unos mínimos de dignidad en una sociedad cada vez más desigual. Y también queremos hablar de empleo, de modernizar la economía, de luchar contra el paro y de acabar con esa figura perversa de los trabajadores pobres con salarios de miseria que está creando la reforma laboral del Partido Popular. Y también hablamos de fiscalidad en estos días, de que paguen más los que más tienen, de redistribuir la riqueza, porque hoy cada vez más está en menos manos, y de que nadie se escape por los pasadizos del fraude fiscal. Y también los socialistas, en estos días, y seguiremos hablando, hablamos del modelo de país que nosotros queremos para Euskadi, de cómo hacemos una sociedad más justa y eficiente, que no tenga reinos de taifas, que no esté construida sobre privilegios medievales, como ocurre hoy en Euskadi. Podemos hablar de todas estas cosas hoy aquí, en Rentería, de todo aquello que los nacionalistas nunca querían abordar porque no era el momento o no era el lugar. Y es lo que está haciendo Denis en esta campaña, por ejemplo, planteando la Guipúzcoa moderna y cosmopolita que realmente queremos dentro de la Euskadi abierta y plural que los socialistas defendemos en este siglo XXI, como lo está haciendo José Ángel también aquí en Rentería, después de esta mala gripe, mala pesadilla que están siendo los gobiernos de Bildu aquí en Guipúzcoa. Y es que 4 años de Bildu en Guipúzcoa han sido más que suficientes. No queremos más gobiernos de Bildu. La urte betiko obsesioekin bueltaka. La urte preso eta banderekin bueltaka. La urte bildurekin gehiegi izan da. Ezin dugu horrela jarraitu. Gipuzkoa txikiago egin dute, bakoitzak bereari soilik begiratuz. Ezberdinen arteko elkarbizitza suntzituz. Hau da Bilduren gobernuaren ondare bakarra. 4 años en los que Bildu se ha limitado a enredar de nuevo en el discurso de las esencias, del choque de trenes, de los presos y de las banderas. Han eliminado todo rastro de modernidad para volver a Guipúzcoa a lo rural. Y ya sea en temas de convivencia, de infraestructuras, de sostenibilidad o de cultura, el no por el no en la Diputación de Guipúzcoa, el no por el no en el Ayuntamiento de San Sebastián, de Rentería, de Andoain, de Besasain o de Soraluce, da igual, allí donde gobiernen es el frente del no. Ese es el legado que Bildu nos deja en estos 4 años. Haber hecho Guipúzcoa mucho más pequeña, haberla reducido a su mínima expresión, en lugar de abrirla a todo el mundo, en lugar de fomentar su pluralidad, que es su gran riqueza. Y todo ello, no os olvidéis, con el placet del PNV, que ha preferido sostener a todos estos gobiernos inútiles de Bildu antes que provocar un cisma en la familia nacionalista. Antes que pelearse con sus primos hermanos, Guipúzcoa está hoy sumida en el caos institucional porque el PNV lo ha querido, no lo olvidéis, no lo olvidéis, tenerlo en cuenta, porque han primado sus cálculos electorales frente a todos vuestros intereses, frente a los intereses de la ciudadanía guipuzcoana, el cuanto peor mejor, permitiendo que unos incapaces se pongan al frente de las instituciones del territorio, echando por tierra todos los avances que con tanto trabajo habéis levantado desde los ayuntamientos de Guipúzcoa y desde la Diputación. Por eso hoy el PNV no tiene ni gota de credibilidad en esta campaña, cuando se presenta como la alternativa al caos del Gobierno de Bildu, cuando se presenta como el salvador del incendio que él ha provocado porque él ha sido el pirómano. Es el lobo en el gallinero. Por eso tenemos que salir y contar a toda la ciudadanía guipuzcoana que no atiendan a estos cantos de sirena de quienes durante 4 años han sido los responsables de que Guipúzcoa esté sumida en el caos. Los dos solanos son, hoy por hoy, la cara, las dos caras de la misma moneda, la cara de la Guipúzcoa provinciana, paralizada y encerrada en sí misma, incapaz de afrontar los retos de las nuevas sociedades, que prefieren seguir enfangados en lo de siempre. Y somos los socialistas, en Rentería José Ángel, en Guipúzcoa Denis, la única alternativa para abrir un nuevo tiempo en este territorio. No lo es Bildu y tampoco el PNV. Y no lo son, tampoco lo son esas nuevas fuerzas
aquí en Rentería o en Guipúzcoa, que después de tanto ruido y pancarta, solo servirán, y escucharlo bien, solo servirán para dar apoyo a Bildu en las instituciones. Los socialistas somos la única alternativa para volver a traer a Guipúzcoa y a Euskadi un discurso de modernidad, de concordia, de respeto al diferente, un discurso del siglo XXI para un territorio que tantas veces le quieren condenar a seguir viviendo en el siglo XIX. Gu gara, gehiengoaren alde lan egiten dugun bakarrak. Gu gara Gipuzkoan garai berri bat ireki dezakegun bakarrak. Ez du Bilduk egingo, ez du alderdi jeltzaleak egingo ezta ere. Eta ez dute hainbeste zarata egin ondoren Bilduren kideak bihurtuko diren indar berri horiek. Sozialistok gara, gaur egun, Errenterian, Gipuzkoan eta Euskadi osoan dagoen alternatiba bakarra. Pero estamos en un nuevo tiempo, estamos en un nuevo país. Poco tienen que ver la Rentería y la Guipúzcoa de hoy con la que conocisteis vosotros, Miguel, en los años 80. Poco tiene que ver este territorio con aquel en blanco y negro, azotado por la crisis industrial, con la Guipúzcoa moderna, competitiva, con un tejido industrial innovador, con una red de infraestructuras de primera como la que tenemos hoy. Rentería y Guipúzcoa han dado el salto a la modernidad y tenemos que decir con orgullo que hemos sido los socialistas los principales protagonistas de esa transformación, de esa evolución. Y ahora que volvemos a vivir tiempos de estrecheces, ahora que vuelven a sobrevolar sobre nosotros nubes de incertidumbre, es importante, es fundamental que los socialistas recuperemos el liderazgo de este municipio y de este territorio para volver a llevarlo a donde le corresponde. Es importante que el próximo 24 de mayo los socialistas consigamos un gran respaldo para devolver las instituciones a la ciudadanía guipuzcoana, para pintar de rojo los ayuntamientos de este país, para acabar con la división y el enfrentamiento, para ayudar a nuestra industria y salir de la actual parálisis económica, para defender nuestros servicios públicos, para hacer una política de residuos inteligente y no sometida a las imposiciones de unos u de otros, para asentar la convivencia y no seguir separando a los vascos entre buenos y malos. Hay otra Guipúzcoa, hay otra Rentería posible, la que construimos los socialistas de la mano de Gutierro, de Gurruchaga, de Miguel Buen, de Adrián López, de Juan Carlos Merino, la que vamos a construir a partir del 24 de mayo con José Ángel y con Denis en Guipúzcoa. Una Euskadi y una España diferentes van a llegar de la mano de los socialistas a partir del 24 de mayo. Estamos abriendo un nuevo tiempo, estamos de nuevo en marcha. Os quiero pedir el apoyo para el Partido Socialista de Euskadi.